Bienvenidos. Tu mejor idea. Hoy, en Tu Mejor Idea, compartiremos una edición especial, previa a la gran final en la que uno de los 16 semifinalistas accederá a ganar $500,000. Tu Mejor Idea, vos, ¿tenés una mejor? ¡Acompáñanos! Tu Mejor Idea. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. En este domingo vendimial se suma al encuentro de emprendedores en Tu Mejor Idea, Coca-Cola y Complejo Privado Adorable Puente. Tu Mejor Idea. Mi nombre es Ezequiel Lenz, soy doctor en ciencias biológicas y el proyecto se titula Micropropagación Cooperativa. Consiste en producir en el laboratorio de biotecnología del Instituto IDESA UACOP plantas de vid libres de virus. Este año estamos adquiriendo el equipamiento, estimamos recuperar la inversión en el plazo de 3 años y buscamos fondos adicionales para ampliar el laboratorio, incorporar otras especies y establecernos como centro de propagación cooperativo a disposición de los productores. Nos gustaría que voten y apoyen nuestra propuesta. Gracias. Tu mejor idea. Iniciamos el viaje hacia la casa del gran emprendedor. Una jornada intensa para intercambiar opiniones, compartir conocimientos, recibir alguna orientación y transitar las últimas instancias. Tu mejor idea. Mi nombre es Iván Rúfolo, mi proyecto es de purificadores de agua. Yo tengo la idea de hacer purificadores de agua de bajo costo, ¿sí? Para que lo pueda comprar toda la gente, ¿sí? De cualquier recurso. Necesito tu voto para que juntos podamos hacer posible la idea del purificador de agua y que cada uno en su casa tenga un purificador de agua que lo pueda comprar de muy bajo costo y con las mismas características de un purificador de agua de primer nivel. Tu mejor idea. Una residencia ambientada especialmente para que los emprendedores de Tu Mejor Idea puedan departir, conversar y distenderse.
tu mejor idea. Los jurados Silvana Biagiotti y Julián Benzadón también ingresaron en la casa del gran emprendedor y aprovecharon para dialogar con todos los postulantes al gran premio final, $500,000. Y también una de las cosas que hemos hecho es llevarlo a lo social, a la gente, a la comunidad, por ejemplo, de Luz Uriaga. Otra pata. Muy bien. Exacto, para que la gente de Mendoza, de Maipú, lo pueda disfrutar. Me gustan esas dos alternativas, así que bien. Presentalo concreto, conciso y llevarnos plan de negocio el día de la semifinal. El desafío va a ser el desarrollo comercial en el exterior. Ese es el desafío clave, digamos. Fantástico, sí. Muy bueno. Me encantó. Ese es el desafío. Bueno, presentalo por ese lado. Y bueno, hemos estado avanzando de a poquito. Pudimos abrir nuestro bar después del programa. Abrimos un barcito ahí en el pueblo de Uspallata, a 100 metros de la YPF, camino a Chile. Así que estamos muy contentos. Pudimos participar de nuestro primer festival grande, digamos. Estuvo el Festival de Montaña en Uspallata, que se recibían 8.000 personas por día, más o menos. Y estuvimos ahí presentes y pudimos abastecer de cerveza también. Define no gastar en otras cosas, pero para una cerveza con amigos, una picada, claro. Siempre está disponible. He crecido muchísimo en lo personal. ¿Certificación? Sí. Estamos con el trámite de certificación. He alquilado una granja más acorde a las expectativas o a lo que pensamos expandirnos. Hemos organizado los números, hemos sacado números más finitos, nos hemos abocado a ordenar el negocio porque vimos que tiene gran potencial, es un producto que se va a empezar a consumir, que la gente se está concientizando, los huevos ecológicos. ¿Qué es lo que nos hizo el programa? Nos hizo un disparador, un empujoncito, un motivador, lo que necesitamos todos los emprendedores. Sí. Un mimo, a veces. Seguro, que a veces estamos medio decaídos, pero bueno, el programa la verdad que fue un impulso y desde ahí como que no paramos de hacer cosas con nuestro dispensador de vino. Tiene un potencial muy grande, una escalabilidad a nivel internacional. Lo mismo que la cerveza. De hecho, ya se lo hemos ofrecido a nuestros clientes en el exterior, lo que necesita la industria del vino. Vos tires de una canilla y te salga la temperatura de un tinto. Que tires de la otra y te salga la temperatura de un blanco, de un rosado. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, ¿cómo te fue después el programa? Este muy poquito, porque fuiste el último. Pero... Sí, no, nos fue re bien. Mucho mejor de lo que imaginaba. Sí. El fin de esto era darle un poco de difusión, como bien decías, creo que por ahí en redes sociales faltaba un empuje, ya estamos con una segmentación y todo, tomé tu consejo y nos ha ido súper bien. De hecho, había gente que había practicado el deporte y lo había dejado de hacer y después del programa empezaron a comunicarse. Queremos volver a jugar, queremos un turno fijo por semana. Qué bueno. Seguimos con lo de la escuela, el sueño de poner en todas las escuelas públicas de Mendoza el deporte. El desafío también es que sea un deporte que permanezca en el tiempo. Fabiana Oscarriegue es mi nombre, represento al proyecto Veotime, solución de control horario móvil. Es una plataforma web con una app que permite hacer registros de control horario con georreferenciación desde teléfonos celulares. Que utiliza el GPS del teléfono y el horario del servidor de internet. Necesitamos, para avanzar con este proyecto y el desarrollo comercial en el exterior, tu voto. Necesitamos que nos apoyes. Me gustaría saber vos cómo estás, cómo fue tu presentación, qué has sentido. ¿Cómo ves vos tu potencial que tenés en el negocio y sobre todo el potencial de ganar en el programa? Bien, como te comenté tiempo atrás, Cerebro Curioso, nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con talleres para chicos. Desde aquella reunión y desde diciembre, fines de primeros días de enero que fue el programa, hemos tenido muy buena recepción. Gracias al programa hubo mucha gente que se acercó y estuvo preguntando por nosotros. Hemos realizado y completamos ahora estos días nuestras colonias de verano que les llamamos, y tuvimos cerca de 150 chicos en total, y eso estuvo muy bueno. Y bueno, y el desafío de este año es crecer un poco más en cuanto a la cantidad de profesores que tenemos
y un poco en la estructura ya operativa para agregarle temas de contenido a nuestros talleres, a nuestros cursos. Este año va a ser un año de mucho crecimiento del tema de robótica y de programación, porque los colegios se han empezado a dar cuenta de que realmente se necesita y que ya no es una... es algo que va a pasar en el futuro, sino que es una realidad para todos los chicos y en todos los grados. Así que en eso estamos creciendo y estamos avanzando un montón. El desafío es enorme. Vas a necesitar mucho equipo. Seguro. Bueno, muchísimas gracias por tus comentarios. Gracias, Marcos. Bueno, nos vemos. Nosotros nos vimos en la nave universitaria cuando subimos los programas ahí, que fue hace bastante ya, ¿no? Fue en octubre más o menos, noviembre, por ahí, ¿no? Aproximadamente. ¿Cómo es con Aurora? ¿Cómo estás con la plataforma? ¿Qué innovación la han aplicado? ¿Qué tipo de crecimiento ves vos respecto al programa? Nuestra plataforma es una plataforma desarrollada para la vitivinicultura, un paradigma digital nuevo que estamos impulsando para la vitivinicultura, específicamente para las etapas de producción. Y incluye todas las eslabones de la cadena de valor, tanto los productores como las bodegas, los asesores, incluso también los comisionistas, no dejamos de lado a nadie. Bueno, estamos justamente en la época de vendimia. Nuestra propuesta era sortear un poco esos paradigmas de la estacionalidad y que se hacen transacciones comerciales en cualquier momento del año. Pero bueno, seguramente que ahora estamos con mucha más actividad, digamos, propiamente por la cosecha. Y bueno, y pretendemos escalar hacia los otros países del hemisferio sur, que son muy potentes y que tienen paradigmas también muy instalados desde hace mucho tiempo. Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda. Caja Panal, digamos, es una estructura que plantea un cambio de paradigma en cuanto a las cajas de cartón corrugado convencional. Lo hemos visto, bueno, se mostró un montón de imágenes. Básicamente es una estructura con celdas hexagonales, y esas celdas hexagonales emula una especie de panal de abejas, y esa forma es como la mejor forma de contener un círculo. Es una forma que nos da la naturaleza, y lo que hace, digamos, el resultado es de optimizar toda la trazabilidad, ¿no? Todos los estadios de logística en cuanto a traslado, guarda y demás de botellas de vinos en un 30%. Sigue laburando ahora. Vale, gracias, chef. A vos. Vale. Buenas, soy Matías García, dueño inventor de Fútbol Fusión, y voy a necesitar que nos apoyen. Necesitamos su voto para lograr lo que queremos, que es poner cancha de fútbol fusión, que es un deporte fusionado de 4 deportes, y queremos poner en todas las escuelas públicas de Mendoza para los chicos, que es muy bueno y beneficioso para la técnica motriz, los trabajos de neurociencia y la diversión, que es lo más importante en el deporte. Después del programa, ¿qué repercusiones tuviste? Incorporaríamos nuevos compradores, y también la idea es trabajar con otras especies. Perfecto. No solo con... Ah, bueno. Eso no nos lo habías contado. Eso sería una evolución de nosotros, tu proyecto. Claro, estimamos ahí en el plan de negocio que a los 4 años de vida del proyecto ahí podríamos trabajar con frutales, que serían ya más... un desafío más grande, pues también se lleva mayor tiempo. Bien, contentos trabajando en eso. La gran evolución que tuvimos es parte de un convenio que tuvimos con la planta de separación de residuos de Barrancas de Maipú. Ah, muy bien. Sí. Porque vos siempre nos hablas de Godoy Cruz. Me parece genial. Insertaste en el Maipú. Muy bueno. Exactamente. Bien. Y se puede trabajar con el buen mensaje es, bueno, ahora que están juntos en campaña, o que van a comenzar, que tanto se puede trabajar tanto con justicialistas, con radicales, de cualquier color. ¿Sabes qué? Me encanta. La problemática ambiental es de todos. Para la final, llévame números, decime a cuánta gente le beneficia tu proyecto. ¿Cómo estamos con tu correo, con tu formato de proyecto logístico a través de Chile, el tema de la aduana? ¿Cómo bien, vamos muy con bien. Eso? Después del programa tuvimos una reunión en Buenos Aires. Qué bueno. Le planteamos el proyecto.
los funcionarios de aduana nos dijeron bueno, cuál era la legislación actual, que ellos lo toman como carga, y este es un servicio de comunicaciones, es un servicio público. Claro, había una claro, entonces, bueno, diferencia de opiniones. Exactamente. Nos quedamos en que ellos iban a contactar con nosotros vía Signea, que es una comunicación que hace aduana con los operadores de comercio exterior. Nos enviaron dos Signea, nosotros se los contestamos, estamos esperando respuesta y hemos avanzado mucho. ¿Se puede concretar? Esta es la pregunta. Sí, se va a concretar. ¿Y qué tiempo le ves para la concreción del proyecto? Yo creo que a fines de marzo, primeros días de abril, estamos con condiciones de operar. Te recuerdo entrando en bicicleta y que todos nos enamoramos de tu bicicleta. ¿Cómo estamos con las bicicletas? Bien, ha mejorado aspectos del diseño. Bien. Es más amistoso con el usuario. Se ha mejorado en general la bicicleta en este tiempo. Y mientras hemos ido produciendo y vendiendo. ¿Cuántas produjiste? Y creo que esa vez como 10 alrededor de bicicletas. ¿Qué pasó con la economía, los insumos, los valores de la bicicleta? Porque en esa época teníamos un valor, yo creo que ahora debe haber cambiado los costos, ¿no? Y lo que pasa es que el valor en dólares sigue siendo el mismo. Bueno, sigue siendo aproximadamente el mismo. Pero lo vendés en Argentina, en pero Mendoza, en dólares, en pesos argentinos, sí. Puede que aumente o disminuya, pero vos tenés que tener en cuenta que con lo que vale la nafta, el transporte público, sí, y todo eso te conviene en definitiva. No, y hemos visto tantos proyectos que tienden a utilizar las bicicletas, que creo que te dijimos ese día, que es lo que se viene y que tendrías que enfocarte en buscar el tema de los inversores. Bueno, ¿cómo vamos con tu filtro de agua? Los filtros que he hecho han sido para conocido nada, ¿sí? Bien. Porque para hacerlo de una manera comercial necesito ir a una empresa y con plástico inyectado hacer las carcasas. Aquí me piden un mínimo como de 200 y eso 200 es bastante. ¿Pesos? No, 200 carcasas. 200 carcasas. Aclaro. No te animás a tomar ese riesgo todavía. Lo que pasa es que necesitas un inversor. Claro, lo que pasa es que necesitaba yo 200.000 pesos, claro, cuando empezó el programa. Entendamos eso, que estamos en un programa donde si bien la potestad de los jurados va a ser la que va a definir el ganador, es muy importante que nosotros veamos que el proyecto es viable, que puede tener un montón de condiciones vinculadas a la parte del cuidado del medio ambiente, el triple impacto y demás, pero también tiene que ser un negocio, chicos. O sea, no nos olvidemos esa pata que es muy importante. Ustedes nos tienen que demostrar a nosotros que su proyecto, su idea, va a ser un negocio. Soy Rodrigo del Monte, miembro de la Asociación Ferrotur Trasandino, y he presentado acá en Tu Mejor Idea y he logrado ser finalista el proyecto de la Bicitren del Vino y el Olivo. Te pido que me ayudes con tu voto, sumando a esta idea, ayudándome para poder concretar este sueño que tenemos junto con los miembros de la asociación. Te invito a participar con tu voto y también en persona. Te esperamos. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Invertí en vida para tu familia y para vos. Complejo Adorable Puente. Terreno desde 500 metros cuadrados. Posesión y escritura inmediata en un lugar para respirar felicidad. Con 40.000 pesos y cuotas fijas en pesos. Llámanos ahora al 426-0560. Ya sabes que si te deshidratás, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua, una buena idea. Esto es Tu Mejor Idea, hoy desde la casa del gran emprendedor, con la capacitación previa para la instancia definitoria. Natacha Palomo, conductora natural del ciclo, contribuyó para que los emprendedores pudieran distenderse en un desayuno compartido.
Ana Clara Pronotto interpela a quienes están en la etapa decisiva de Tu Mejor Idea. El reality de emprendedores que entrega como primer premio $500,000, pero además potencia y estimula para que vos puedas compartir tu mejor idea. Aviso y por un motivo que merece nuestro elogio, es el caso del proyecto DAPI, que también competirá entre los 16 finalistas de Tu Mejor Idea. Desde Silicon Valley, California, Miguel Carminati cuenta su experiencia. Somos DAPI, una empresa mendocina de agricultura de precisión. Producimos drones, sensores y software agrícola. También prestamos servicios para mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos. Tenemos dos nuevos proyectos, un dron autónomo de alto alcance y una aplicación de inteligencia artificial para hacer control y predicción sobre cultivos y cosechas. En este momento estamos teniendo una experiencia muy especial. Ganamos el premio del Banco Nación de Emprendimientos Innovadores 2018 y gracias a eso en este momento estamos en San Francisco, en Silicon Valley. Hemos venido aquí a mantener reuniones con universidades, con empresas y con líderes del sector tecnológico en agricultura. Nuestra misión aquí es aprender, establecer una red de contactos y hacer intercambio de información para luego trasladar todo este conocimiento a la provincia de Mendoza y aplicarlo en ayuda de nuestros agricultores. Queremos agradecer muchísimo a Tu Mejor Idea que nos da esta oportunidad de difundir nuestro emprendimiento y bueno, desde ya muchísimas gracias. Esta vez, tu voto sí tiene peso y valor. Ya apoyaste a uno de los 16 finalistas de Tu Mejor Idea. Ingresá y participá. Tu voto incrementa las posibilidades para que uno de estos emprendedores obtenga $500,000. Fue invitado especial hoy en la casa del gran emprendedor Martín Kerstner, máxima autoridad de la cartera provincial que se ocupa del desarrollo productivo de Mendoza. Los emprendedores recibieron del ministro la orientación para que consigan ampliar sus proyectos y para lograr que sean sustentables en lo económico, en lo social y en lo ambiental. El tema de las bicis tren del vino, ¿cómo van a hacer? Apuntado para el turismo, para el turismo. Ha dado excelentes resultados y uno de los objetivos que teníamos era presentarlo en alta montaña, como una actividad extra para que se pueda hacer. Está muy bueno eso. Éxito. Bueno. Esperemos que pases. Gracias. En realidad está muy bueno el proyecto. La verdad que este es muy difícil elegir. ¿Pero dónde estás haciendo el trámite de certificado agrario? En Buenos Aires. En Buenos Aires. En la MAT. ¿Qué estás? Se llama Argencet. Argencet. Ah, perfecto. Es un trámite que estoy haciendo y ya con la granja que he alquilado cumplo los requisitos que me piden para certificar que el huevo es orgánico. O sea, que la vida de una gallina es feliz. Que no son de encierro, lo vi. Exacto, viven en libertad y todo. ¿Cómo se crían en suelo? ¿Se llama? Claro, viven en libertad. ¿Y necesitas ayuda, ¿no? Porque por ahí te pongo una mano con el tema de la certificación. Sí, sería interesante. También estamos apoyados por la Municipalidad de Ciudadavia, por el Intendente, por INTA también. Bueno. Así que, pero sería de gran ayuda. Vamos a ir a probarlos. Por supuesto. La propuesta es más para la parte industrial, es más... para los productores y para las bodegas. Es un marketplace para que se interrelacionen comercialmente de una manera más fluida. Uh-huh. Proceso de asociativismo online sería, ¿no? Una cosa así, digamos, uh-huh. Es propiamente un marketplace, pero la idea es que se interrelacionen directamente y ampliar, darles visibilidad a los productos que por esta parte no lo tenían todavía de una manera digital. Uh-huh. Entonces la propuesta es mucha innovación y es una propuesta comercial básicamente para que ellos facilitarles el camino de la interrelación. Bueno. Estás en el lugar correcto, me parece. Biotime es una solución de control horario móvil.
Sí. Es una plataforma web y una app que permite hacer registros de control horario con georreferenciación desde teléfonos celulares. Uh-huh. Utiliza el GPS del teléfono y el horario del servidor de internet. Para saber si la persona está cumpliendo su tarea, su horario en lugares, en tipo de trabajo en los cuales no hay, no se hace en la oficina o en un lugar fijo, en una fábrica. Para todos los casos donde no es posible el control marcar, de horario. Marcar en un reloj, nosotros estamos creando un nuevo paradigma, reemplazando al método de control horario por planillas manuales. Muy bien. Me encantó eso, de poder llevar más botellas en un mismo lugar. Llevo la innovación al mercado clínico. Yo te voy a ayudar, porque... bueno, va a ser tu tarea, ¿no? Yo te voy a hacer el contacto con Bodega Argentina. Bueno. ¿Sí? Bueno. Para que te sientes con ellos y trates de convencerlos de eso, ¿no? Hernán, dale. Bueno, te cuento. Nosotros tenemos un proyecto que es una cervecería de montaña sustentable. Sí, señor. Que está en Palate, en San Alberto, no sé si conoces. Sí, la finca de San Alberto, por ahí. Un lugar muy lindo. Cervecería, entendemos que hay un montón. Muchas con conceptos y esta tiene un concepto muy claro. Usamos agua natural de deshielo. Como no contamos con los servicios en el lugar, la energía de la fábrica funciona todo con paneles solares. Paneles solares y agua, solar. Y agua natural de deshielo. Sí, que lo vi, que es el diferencial. Es el diferencial. Gusto, ¿no? Exactamente, eso hace que la cerveza sea única. ¿Cómo le dominaste? ¿Cómo andas? ¿Quedó bien? Muy bien, muy motivado y muy contento de estar acá en este programa. Pero muy bien. Bueno, contame un poquito la idea. Bueno, nosotros hacemos vinos, junto con Mariano y Fabricio, hacemos Calle Laffy. ¿Calle? Calle Laffy. Nuestros viñedos están en esa calle, por eso el vino se llama Calle Laffy. Laffy. Muy bien. Lo que hemos desarrollado ahora, estamos con el vino de barril, hemos desarrollado un dispensador, un equipo que tiene todo lo necesario para que el vino salga por la canilla, a la temperatura ideal. O sea, el blanco a su temperatura y el tinto... Es lo que estoy pidiendo a todo el sector vitivinícola. Bueno, quiero tomarme una copa de vino fresca y no tener el problema y la decisión de entrarle a la botella con todo lo que implica entrarle a la botella, ¿no? Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sos curioso, Marcos? Soy bastante curioso. ¿Y por qué? Porque encontré que hace un par de años encontré que a los chicos les faltaban cosas que hacer en Mendoza. Y entonces desarrollé Cerebro Curioso con la idea de traer habilidades y conocimientos que los chicos van a necesitar en el futuro pero traerlas actualmente. Dame un ejemplo. Talleres de robótica, talleres de programación, talleres de impresión de 3D para chicos desde los 8 años. Estamos haciendo robots propios para poder dar capacitaciones también con robots que son open source y nuestros profesores son estudiantes de mecatrónica de la Universidad Nacional de Cuyo, así que ahí también empezando a dar el primer trabajo a algunos chicos que están terminando su carrera y enseñándole a los chicos. Por eso excelente. Nosotros tenemos el proyecto que es Copper Cargo, que queremos reinstalar el servicio público de correos y encomiendas entre Argentina y Chile, vía terrestre. La finalidad de esto es que el micro y pequeño productor pueda exportar su producción bajo este régimen aduanero. Vamos a hacer una reunión con la gente de aduana. Bueno, ¿cómo no? Con la central que depende acá en Mendoza, que es Córdoba. Sí. Porque hay una autoridad acá, pero dependemos de Córdoba. Vamos a tener una reunión porque justamente estamos trabajando el tema del paso Pehuenche. Sí. Lo estamos habilitando para carga y vamos a tener una vinculación con todas las autoridades nacionales. Así que yo te voy a generar una reunión a ver si lo podemos empujar un poquito, a ver de qué se trata el trámite, porque hay que ver si se puede y si no hay que ir a una ley nacional, ¿no? Queríamos contarte que, bueno, Solé nació como un apuesto de terminal de carga solar, eso era en un principio, y como toda empresa emergente fue mutando y hoy, bueno, tuvimos el primer recital solar de Argentina. ¿Qué es un recital? Un recital solar es un recital en donde las bandas alimentan todos sus equipos íntegramente con energía del sol. ¿Y eso lo hacen ustedes? Sí, y nos hemos asociado con una empresa. ¿Y pasa acá en acá Mendoza? Acá en Mendoza, en Boterillos. Sí, sí. Pero impresionante. Bueno. Impresionante. Contame un poquito, ¿en qué etapa estamos? Ahora estamos produciendo bicicletas eléctricas, estamos vendiendo bicicletas eléctricas. ¿Se venden bicicletas eléctricas en Mendoza? Sí, obvio, sí. La gente está buscando alternativas, lógicamente. Está buscando alternativas para moverse de forma ágil y barata por el centro,
Ahora, ahora con la bicisenda ayuda mucho, ¿no? Todas las bicisendas que estamos teniendo, bueno, se aprovechan. ¿Y los productos cómo los vendés? ¿Los vendés por online? Online. ¿O por boca a boca? Voy por la calle con la bicicleta, me preguntan, me paso mi tarjeta, vamos a eventos, nos exponemos y nos hacemos conocer. En palabras tuyas, sí. ¿Qué beneficio tiene el productor que utiliza este tipo de cepa limpia de virus? ¿Qué beneficios tiene al momento de vender, al momento de producir? ¿Produce más rápido, produce más cantidad? El material que proviene de la micropropagación tiene un costo adicional, pero de acuerdo a que va a producir más a campo, entonces... ¿Más? ¿Es más volumen? Mayor productividad. Las plantas, los especialistas del INTA suponen que se podría llegar hasta recuperar un 20% de la productividad más. Porque en general los viñedos tienen dos o tres virus o más incluso que actuando sinérgicamente le disminuyen la potencia de producción. ¿Por qué filtros para el agua? Bien. La idea surgió de tener agua purificada, pero a un bajo costo y con una mejor prestación. ¿Sí? Sabemos que los filtros de agua que se venden ahora en el mercado están un poquito caros. Entonces este es un filtro de muy bajo costo que lo puede tener cualquier persona. ¿Por qué están caros? ¿Porque son importados? No, no son importados, pero están caros. Pero están caros. Okay. ¿Y cuánto más caro de lo que vos podrías hacer? Y están a 11.000 y yo lo puedo vender a 2.500. Ah, me encantó la idea. A ver cómo es eso. Bien, bueno, es un filtro de bajo costo que filtra todos los contaminantes, hasta metales pesados. Del agua, que viene de la red. También se puede filtrar agua de pozo. ¿Sí? Hasta arsénico. Hasta arsénico. O sea, lugares, por ejemplo, que tienen aguas muy duras. La valle tiene aguas muy duras, también en el sur del departamento. Entonces, hay que buscar y conseguir de inversores que alrededor tuyo ayuden que esa idea se transforme en algo comercial. ¿Para qué? Para que más gente pueda acceder y no solo tu familia, que es la única que está tomando agua mucho más sana. Sí, sí. Bueno, por ahora sí. Bueno, ¿listo? Hola, soy Joaquín Macaladri de Reutilizar y quería invitarlos a que me voten y bueno, que me ayuden a seguir luchando por el ambiente. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA. Toda la energía puesta en vos. El Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Invertí en vida para tu familia y para vos. Complejo Adorable Puente. Terreno desde 500 metros cuadrados. Posesión y escritura inmediata en un lugar para respirar felicidad. Con 40.000 pesos y cuotas fijas en pesos. Llámanos ahora al 426-0560. Descubrí Junín desde el aire. Junín. Desarrollo entre todos. Ya sabes que si te deshidratás, no estás al 100%. Ahora, ¿sabías que cuando tomás agua, además de hidratar tu cuerpo, también hidratás tu mente? Ya que más del 70% del cerebro es agua. Por eso, tomar Bonacqua es una buena idea. Toma Bonacqua. Una buena idea. Llegó el momento de conocer un nuevo superfinalista. Quiero aclarar un tema. Hay un voto que tiene... Joaquín, que fue elegido en realidad por los otros participantes, y otro voto que tiene Juan Pablo por ser uno de los proyectos más votados por la gente, que creo que fueron un poco más de 35.000 personas. Me encantan los cuatro proyectos, la verdad que todos tienen algo distintivo y algo fuerte, una marca que les va a dar un potencial fuerte. Pero bueno, me voy a decantar por uno, mi voto es para Joaquín.
En este caso, yo mi voto va a ser para la persona que de verdad escuchó todos los ítems que yo mencioné ese día en la Casa del Emprendedor cuando pedí empleabilidad, FODA, temas vinculados al plan de negocio, el tema del retorno de inversión. Por eso, en este caso, mi voto es para Juan Pablo de la FI. Particularmente yo me voy a también inclinar por Joaquín. Cuando nosotros recibimos inversores o personas que están pensando en un proyecto, siempre tiene un plus el hecho de que alguien ya lo esté comercializando y esté haciendo el ejercicio de generar el producto, mejorar el diseño. Joaquín, mi voto es para reutilizar. En este caso, tengo que elegir uno y mi voto va a ser para Yamende, que creo que vamos a ir a una circunstancia compleja, de empate. Creo que vamos a ver cómo definimos. Mi voto es para Joaquín de la FI. ¡Wow! Bueno, felicitaciones a los dos. Perdón, Juan Pablo de la FI. Tenemos un empate entre Joaquín y Juan Pablo. Qué difícil, ¿no? Un empate. Sí. Tenemos que decidirnos ahora de vuelta entre una disyuntiva, porque estamos también 2-2. La idea es volver a hacerles un par de preguntas. Joaquín, ¿en qué utilizarías le voy a preguntar a las dos, ¿en qué utilizarías la inversión? Yo principalmente lo utilizaría para hacer matricería para el sistema constructivo. Nosotros, nuestro objetivo de este año es construir 10 equipos, así que construiríamos 10 equipos, certificaríamos normas para poder exportar y también usaríamos publicidad. Convenceme que tenés un plan de negocios y que esto no es una empresa que no tiene proyección, perspectiva y planificación. Nosotros hace 2 años que estamos con esto, facturando, hemos invertido más de 1,5 millones de pesos, hemos logrado el punto de equilibrio y actualmente yo me dedico al 100% de esto y vivo esto. ¿Qué rentabilidad tendrían ustedes, digamos, con la inversión que hicieron? El equipo se alquila en 3.000 pesos y tiene un mantenimiento de 500 pesos. O sea, eso es por mes, serían 30.000 pesos al mes es la renta. ¿Qué es lo que tenés proyectado para este próximo año con esta inversión que harías de 1 millón de pesos? Lo que tenemos proyectado es terminar de desarrollar el sistema constructivo. Estamos en esta situación justamente porque no hay nada planificado. Así que voy a darte el voto de confianza, Joaquín. Los dos proyectos me parecen fantásticos. Los dos proyectos están funcionando. Joaquín está vendiendo. Y en el caso tuyo, Juan Pablo, ya también tenés máquinas colocadas. Entonces, mi voto lo confirmo con Joaquín. Yo voy a seguir siendo coherente con las formalidades y con lo que un emprendedor, pues los emprendedores somos a veces desordenados. Entonces, aprendamos a ordenarnos y a vender nuestros proyectos para los inversores y que crean en nosotros. Para eso tenemos que generar confianza. Mi confianza se la ganó la FI. Vuelvo a votar a Juan Pablo. Felicitaciones. No hay mucho más que decir que lo que dijeron los chicos. Vuelvo a reivindicar mi voto con vos, Joaquín. Bueno, el ganador es Joaquín, entonces. Felicitaciones. Muy bien. Hoy la gente a través de su voto en nuestra web www.tumejoridea.com.ar. Los 16 finalistas con su voto y el jurado eligieron los 2 primeros emprendedores que estarán en la gran final, esperando ganar 500.000 de pesos. La próxima semana nos encontramos de vuelta para conocer los próximos 2 emprendedores que competirán esta temporada. Ahora sí, agradezco a Review, que me viste, a Martín Peralta, estilistas. Nos encontramos la próxima semana por aquí, por Canal 7. Desde aquí, desde el Hotel Intercontinental, en Tu Mejor Idea, para conocer y acercarnos a ver quién se lleva el 500.000 de pesos. Chao. La semana próxima volveremos a reunirnos con Tu Mejor Idea. Ojalá que se nos dé en esta temporada y podamos ganar el premio para invertir tanto por el medio ambiente como para las viviendas sociales.